más criollo de los criollos. El que en la fiesta de 15 siempre come arroz con pollo. El que sale a motivar a la gente. El que pone pa' la primera media de aguardiente. Levanten la mano, mis hermanos, que hoy estamos llenando el Teatro Metropolitano. Que volvimos por acá, a este confín, por fin, a este jardín, donde está la bulla de Medellín. De chimba ladra, de nuevo en medallo estallo. Cada vez que veo a todos los papayos, yo me desmayo y digo rayos. Gracias manadita por lo brindado este año. Sin ser reyes, llenamos los palacios. Hicimos macarena, nos quedó faltando espacio. Yo creo que si estos dos no son reacios, este año nos toca es llenar el Atanasio. Pero pa' qué, compañero, pa' qué un estadio tan grande. Yo soy más del fútbol callejero. Yo creo que la felicidad se encuentra es en lo pequeño, en lo sencillo, en la intimidad. Antes este teatro es demasiado grande, pa. Hagámoslo en una videochada por WhatsApp. Me desconcentré, ay qué bonito, porque nunca había tenido tan metido el pito. ¿Tan metido el pito de quién? ¿El mío? Este sí es gay, por eso en él no confío. ¿Cómo está la gente? Una mano arriba. Que se sienta que medallo en la ciudad más disruptiva. Fuimos el mundo y hoy en esta plaza, perro agradecido siempre regresa a su casa. Por eso una bulla de mi Medellín. Somos de aquí, del más lindo jardín. Papi, yo lo reto a que nos metamos sin respeto por este camino tan pequeño y por entre el pueblo antioqueño. Corran esas piernas y esas manos, que voy a pasar con mis hermanos. Mucho cuidado, fiera, que con esa cara se me perdió hasta la billetera. Se le perdió hasta la billetera. A loquillo le manosearon la cadera. Yo si no puedo meterme por ahí, porque ahí hay más de un cacorro que me agarra hasta el pipí. Yo mejor bajo por las escaleras. ¿Cómo está mi gente de la eterna primavera? Ajá. Y que se sienta pues la bulla. Esta ciudad es mía, esta ciudad es tuya. Ya pasé, culo con boca. La guama no pasó, que hijo de puta loca. Miren cómo se asustó. En cambio por entre la gente, el loquillito ya pasó. Con toda la gente que vino a escuchar a los perros criollos hoy, yo emocionado y muy contento estoy. ¿Quién me invita en moto y no en barco? A que nos vamos a comer un fiambrecito en un charco. Viajamos por el mundo a lo largo y ancho. El avión nos dejó hasta el culito plancho. Pasamos por Israel en guerra. No se imaginan cuánto yo extrañé esta tierra. Sí, señor. Mujeres muy hermosas conocí. Sirenas en Madrid, princesas en Beijing. Pero hoy compruebo estando parado aquí que no existe arepa como la de Medellín. Arepa es mi único anhelo, aunque prefiero una bolsita de hielos y de empanaditas pa' mí, de esas de iglesia que no tienen carne pero se les echa ají. ¿Y dónde están los que están hoy sentados? Que este regreso de nosotros habían esperado, con ese coro y el corazón acelerado, todos juntos conmigo gritando guau, y dice guau, 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 dice guau, 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 mis perros, guau, 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 dice guau, 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 mis criollas, guau, 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 dice guau, 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 Medellín, dice guau, guau, guau. Muchas gracias, manada, muchas gracias. Hermosos, qué chimba, medallo. Qué chimba. Señoras y señores, nosotros somos Perros Criollos. Esta vez yo quiero saber si todavía hay fanáticas y fanáticos del más disruptivo, el cachorro de la manada, JP Martínez. Ahí calladito, pero la anaconda habla por él. Julián Gaviria, el de las fotos.
Y yo quiero saber si en Medellín hay fans del sobrino de César y Magali, Loquillo Flores. ¡Ay, ay, ay! Un aplauso para ellos, por favor. Para la fundación invitada de esta noche. Vente para acá, precioso. Ay, linda, carajo. Hermoso. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Hazte por acá, mi amigo. Póngamele el micrófono. Entonces, eso es un Charpey según vos. ¿Cómo se llama? Banana. ¿Cómo? Banana. Banana. Muy rapo, banana. ¿Esa que tienes? No, es porque tiene el culo negro, mira. Hay que, vamos a hacer una vaca para salir un blanqueamiento anal. A pero usted. Mentira. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo se llama usted, por favor? El micrófono. Gracias. Mi nombre es Mauricio Marín Sánchez. Soy el fundador y el director actual de la Casa de las Narices Frías. ¿Y por qué tan animado, pues? ¿Qué tomó? María Isabel Calle. ¿Cuánto lleva la fundación María Isabel Calle? Ah, no, es la Casa de las Narices Frías. María Isabel Calle. María. Diomedes tenía una que llamaba la Casa de las Narices Blancas. Llevamos 12 años haciendo esta labor. Empezó por un tema médico para mi esposa, por una enfermedad. Ella se me murió el año pasado y aquí estamos siguiendo el legado que ella tenía. Qué hermoso. Un aplauso para ella. Que en este momento está en nuestros corazones y su labor y su legado sigue presente en toda esta labor tan bonita con los animalitos. Así es, una pregunta, qué pena. ¿Usted se siente nervioso de estar acá parado? Yo no, porque no, es que no, yo llevo mucho. No, me imagino que no está nervioso. ¿Se siente yo nervioso? Sí, un poquito. Entonces podría ser la casa de las huevitas frías en este momento. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Mauricio? Mauricio, venga, yo lo acaricio. Relájate, Mauricio. Estamos buscando hogar para Banana, una perra muy hermosa. Muy educada. Preciosa. ¿Cuánto llevan buscándole hogar a Banana? ¿Hace cuánto está con ustedes? Año y medio. Era una perra muy maltratada. Sí, ahí se ve. Banana, te vamos a encontrar un hogar hoy. Hay mucha gente acá, más de 1.500 personas, casi 1.700 personas. ¿Quién quita que haya una persona de un corazón hermoso que le dé una oportunidad a Banana hoy? Así que al final del show, si quieren, nos buscan, le tomamos los datos y pues empiezan el proceso con la Casa de las Narices Frías. Redes sociales, por favor. La Casa de las Narices Frías, @gmail.com. Banana, te vas a fallar. Es el correo. Y en Instagram y en Facebook, la Casa de las Narices Frías. Ahí está, la Casa de las Narices Frías. Para que lo sigan, nosotros hacemos nuestro aporte y ustedes también lo pueden hacer porque además hay alguien que nos ayuda a ayudar, Juli. ¿Quién? Neki. Neki es uno de nuestros patrocinadores que digo, nosotros los vamos a ayudar a estas fundaciones y a estos animalitos. Así que un aplauso para Neki. En este momento debe estar saliendo el código QR. En nuestro capítulo está saliendo un código QR en donde pueden leerlo y directamente ustedes, los que están acá y los que están viendo el capítulo, hacen una transferencia directa a la fundación. Entonces donen. Gracias a Neki que nos está ayudando a hacer mucho más grande esta ayuda a esta gente que se trasnocha y madruga todos los días. Un aplauso para Neki, para la Casa de las Narices Frías. Y un último mensaje, ya que está la fundación acá presente, recuerden que la tenencia responsable es lo más importante. Si no hay maltrato, no tendrían que haber fundaciones. Entonces vamos a cuidar a los animalitos. Vea cómo tienen a Banana amayagada, weón. Hable pues bien, bobo. Lo reseteo. Te puedo tocar la nariz a ver si está fría. Gracias, jefe. Dios lo bendiga. Gracias, Mauricio. Un aplauso para ellos, pues. Gracias. Vamos a adoptar a Banana. Adopten a Banana, pues. Adopten esta Banana. Este teatro es muy firififi. Muy firififi, güey. Aquí solo óperas, operetas. Y nosotros convocamos solo operadas, operados. Una chimba, güey. Criollismo en el Metropolitano, güey. Qué pena con los directores de este teatro. Parce, ¿sabes de qué me acordé? No sé si algunos vinieron cuando hicimos Metropolitano acá en Medellín. Bueno, les cuento rápidamente. No sé si se acuerdan que aquí en la mitad del teatro pusimos a bajar una piñata para que Loki partiera la piñata. Fue una sorpresa que le hicimos a Loki. Cuando hicimos eso, a mí me tocó sentarme con la directora de este teatro. Ella acostumbraba aquí a orquestas, ballet, ópera. Sinfónica. Yo creo que cuando le explicamos el proyecto, ella juró que nosotros íbamos a estar aquí. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Y dice guau. ¿Cómo es que llama? Andrea Bocelli, como Andrea Bocelli. Chimbochelli. Cuando sienta que lo paró. Qué pena con la señora. Mariquillo. Y nosotros aquí diciendo chimbo a dos manos. Ay, no. Aunque le hemos bajado esa palabra.
¿A cuál? A Chimbo. A Chimbo. Ya no he dicho cuatro veces. Y tenemos ¿sí? Chimbómetro y está muy bajito. Hay que, tenemos que ponernos el reto de subir ese Chimbo. Va a romperlo. Chimbo, 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 chimbo. Cógeme el chimbo. Cógeme el chimbo. Cógeme el chimbo, por favor. Cógeme el chimbo. Chimbo, chimbo. Cógeme el chimbo. Chimbo. Ay, qué pena con los directores de este teatro. Vamos a decir todos chimbo al mismo tiempo. Va. Una, dos, tres. ¡Hermoso! Y como los dueños de esto, que es gente muy firififí. Dueño no, lo que esto no tiene dueño. ¡No! No. Pero bueno, sí, sí. ¿Entonces por qué cobran? Deben estar para un balcón de esos. ¿Pantallas? ¿Pantallas? Sí. No, te estaba contando, yo convenciéndola que iba a bajar una piñata sorpresa. Sí. Entonces me dicen, ay, van a caer aleluyas. Y yo, no, te aseguro que no. Aleluya. Ah, bueno, porque pues quitar eso del tapete es muy difícil. Yo, no, tranquila. Sin de la poder. Alfombra. Y me vengo yo de esa reunión a decir, ¿cómo hacía yo para decirle que íbamos a llenar una piñata de chimbo? De chimbo, chimbo de plástico. Muy mod. Duro, güey. Yo me quedé así, yo ya que se di cuenta cuando esto quede lleno de piso. ¡Cogí un coñito! ¡Qué pena, huevón! Ahorita Juli decía que sí, pa, en mi cumpleaños bajamos una piñata llena de chimbos de plástico. Yo siempre quedé con la duda después del show, yo quedé con la duda de la bruja, ustedes hemos hablado de la brujita, nuestro personal chopper. Personal chopper. Fue el que fue a comprar eso al hueco, marica, al centro. Usted imagina, además, mide 2 metros, huevón, una semana así con la cara vikingo, de bravo. Un vikingo, un vikingo. Vikingo. Llegando al centro a comprar chimbos, huevón. Solo imagínese la situación. Una no, él me tenía que mandar para yo a probárselos, imagínese. Para usted probárselos. Bueno, un señor en una papelería en el no, centro, marica. Y de la nada llega este tipo grandote. Buenas tardes, Eve. Tiene chimbo. Sí, 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 señor. ¿Qué tan grande tiene el chimbo? No, pues lo normal, tengo lo normal. Hay forma de verlo, ¿qué? Necesito harto chimbo para esta noche. ¡Ay, man! Y la bruja, que ya lo hemos dicho, que la bruja le pone una misión y va a esa muerte por esa misión. Imagínate que esta semana, él trabaja... Orientación al logro, orientación. Sí, al logro. Él trabaja transportando grandes personalidades, ¿cierto? Entonces tenía que transportar a Amparo Grisales, que estaba en el Festival de Cine en Santa Fe, Antioquia, y la tenía que llevar al aeropuerto. ¿Y a la brujita? ¿Qué quedamos de no decir nombres propios? Bueno, a la momia. Tenía que ir por la momia al Festival de Cine. Ay, no. Es un personaje de cine. Párale pues bolas. La brujita para ir a hacer esta misión titánica, weón. De ir a recordar este personaje de antes de Cristo, weón. ¿Cómo se llamaba? Pongámosle... Tutankamón. Tutantrancón. No, tenía que recoger a Doña Amparo al Festival de Cine, ya al aeropuerto. ¿Y cómo es que le chocan el carrito esta semana, ma? Ay, no. Se lo chocaron y se lo dejaron así, me remangado. Antes me llama y me dice, guama, jefe, ¿usted será que me puede prestar el carro para yo recoger a la momia? Y estás empeorando. La chugar momia. Y yo, brujita, vea, primero, no la acostumbre a trato de diva. Luego usted la va a tener que recoger y no la va a poder recoger en ese carro. Pues haz que tenés un supercarro. No, pues. Él tiene un Renault 4, yo tengo un Chevette, pero más nuevito, weón. No, mi consejo es, brujita, que usted vaya y la recoja, llegue por ella, y apenas ella le diga, ay, no, ese carro tan apacharrado, usted le va a decir, ah, pero mire quién lo dice. Yo quiero saber, ya que estamos en un teatro tan firififí, nosotros somos tan neas, aquí hay gente tan nea como nosotros, pues, o más. Hay gente de barrio aquí. ¿Quién viene de barrio popular? Sí, mira, que es como desde la quinta fila para allá. Sí, bien, sí. A estos ahí mismo se hacen los maricas. Yo... Pero de ahí para allá que nuevamente. ¿Y quién considera que viene de barrio más popular de todos hoy, pues? Mira, papá, mira. ¿Quién? Vine de Costa Rica. ¿Qué de es Costa eso? Costa Rica, solo a vernos. ¿Sabes qué? No, modo. ¿Una tica? Vinieron a operarse la nariz, que más barato. Es que solo a ver. Es que en carro, dice el hijueputa desde Costa Rica, en carro, ¿quién le cree? Gente, para meter cuento, weón. Sí, vamos a escucharle al menos el acento. Vamos a saludarle. Vamos pura vida, mae. Qué chido. Pura vida, mae. ¿Cómo se llama usted, mi amor? Michelle. No, yo soy el Uber, yo fui el que la recogió. Qué culia se le van a meter, mi amor. Ahí está pintado ese ahí, ese, ay, esa gonorrea a los paisas es una porquería, mae. Mi amor, compramos tres.
boletas, pero sobró una. Y veníamos hablando, entonces di. Michelle, si está secuestrada, alza la ceja. ¿Perdón? Si está secuestrada, alza las cejas. No. Michelle, ponte de pie, por favor, para que desde ya te vean. Michelle, desde ahora te llamaré Michelin. No, mentiras, Michelle. Ay, no. Gracias. No, ¿por qué Michelle? Ay, no. Ey, gonorreas. Espere, yo lo explico. Déjeme explicar. Y quédese por allá, mío, Vamos, digamos. ¡Deme una oportunidad! No. ¡Déjeme explicar! No. ¡Déjeme explicar! No. Michelle, en Medellín, juntan las dos palabras, Michelin. Uy, qué gonorrea, man. Usted viera la desinflada que le pegó a Michelle, man. Michelle, mentiras, preciosa, bienvenida a Medellín. ¿Cuándo? Gracias. ¿Primera vez que vienes a Medellín? No, ya es la segunda vez. Ya es la segunda vez, pero primera vez pues culiando con un Uber. Mentira. Ay, no, ciérrenme el micrófono. Sí, güey, estás muy... Perdón, háblenos ustedes. Ay, mamá. ¿Qué le quiere preguntar? Michelle, ¿y cuándo te devuelves para Costa Rica? Ya, mañana. Mañana, de verdad solo viniste a esto. Y el Uber te lleva hasta Costa Rica. De regalo te vamos a dar una foto ahí con Juli. Dale, tómatela. Un aplauso para Costa Rica, para los ticos. No sé, estoy temblando. Estás tan guapo. Qué bueno. Lo llamas Soroche, mami, Soroche. Temblando está el Uber que está volado de la mujer y ahí lo van a pillar en Sobre todo le van a creer. Es que no, cogí una carrerita y me invitaron a perro escribir. Es que, mi amor, no me lo vas a creer. Yo, una señora de Costa Rica, se subió y me obligó a ir al teatro. Yo creo que la pregunta hay que hacerse la Uber. Cucho, si está secuestrado, levante las cejas, man. Oiga, ¿quién viene de Barrio Popular, pues? Bueno, a ver. La mano, va. Juli, vamos a encontrar el que venga de barrio más popular, pues. Y allá, y en general, nada, güey. Ah, no, es que eso allá arriba es un barrio popular. ¿Cómo se llamará ese barrio? ¿Popular 2? Popular 7. Miente, pero Juli, vamos a ubicar uno, pues. Ese barrio llama Alto de la Reventa. ¿Quién levantó la mano que viene de por acá de Barrio Popular? Vamos, Reina, a ver qué tan usted popular. ¿Usted dónde viene? Una en VIP. De Angostura, Antioquia, la tierra del padre Marianito. Angostura, Antioquia, la Por tierra eso no es un barrio, ni es un barrio popular. Eso no existe. Y el padre Marianito tampoco. Mentira. El padre Y ese es el pueblo que es más feo que el padre Marianito, ¿no? Oiga, ¿cómo será de cuando uno tiene que decir que quién nació en el hijo de puta pueblo? Es porque no hay ni chimba en ese pueblo, hermano. David Antioquia, el padre Loquillito. Padre Marianito, madre, listo. ¿Quién más? No, pero eso es Pueblo Mori, eso es otra vuelta. Eso es otra categoría. Eso es como yo, montañera de pueblo. Pero yo quiero identificar barrio. Ey, mor, pues relájese. ¿De dónde es este parce? Castilla. La 68, la parroquia de San Judas. Bim, 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 tazazá. ¿Quién más? ¿Quién más de Barrio Bajero? ¿Quién más? Por aquí hay unas locas. No, pues es que estamos solo con los de VIP y para allá. Pero, güey. ¿Qué pone Metrocable aquí? ¿Usted dónde viene, Reina? Ah, sí. La historia que usted contó en el Limonar 2, usted por allá ha ido. De allá somos. ¿Usted la que me culié? Ay, no. Yo sabía que me iba a caer una demanda de alimentos tarde o temprano, hueva. De Limonar, amor. Viene por la demanda de alimentos. A que me reconozca el niño, entonces. Ay, amor, yo le reconozco al chiquito, pero más tarde estamos ocupados. Qué chimba Limonar. Ah, qué chimba, miente, los barrios. Vamos a darle un aplauso a los barrios populares. No solo de Medellín, sino de Colombia. Gente linda, gente buena. Que justo esta semanita fui a visitar a mi abuelita en el carro. Y me bajé tan del carro y había era un domingo 12 del día. Me bajo y había una fiesta de chirretes en una esquina, huevón, pero ya, eso sí era la fundación de las narices frías y blancas, man. Me bajo yo y unos chirretes, huevón, que se veían que eran de la vuelta. ¡Ey, guama, gonorrea, ni párchate con nosotros, huevón! O es que ya perdiste la humildad, huevón, o es que ya perdiste la humildad. Saludos a Don Chimbo, saludos a Julián. Vení, tómate un guarito, me ofrecieron guaro, perico, popper, tus y sexo. De todo, gonorrea. Y yo con esa rabia, como con ese mal genio. La guama es, huevón, que le recibo, pero ¿a qué costo? No, en serio, ¿a qué costó el gramito para tener? Vamos a escuchar los audios que nos envía nuestra manada para que identifiquemos juntos
cómo reconocer a un criollo. Ustedes sigan enviando sus audios, por favor. Hola, mis perros, ¿cómo están? Un saludo acá escondida desde el baño de la oficina. Bueno, un criollo se reconoce porque el hueco de la oreja se lo hizo la mamá con una aguja capotera. Pero el hueco de la oreja, el hueco de la oreja de la aretica, la mamá con una aguja capotera. ¿Esa a mí me lo hizo mi mamá? Mi mamá me rompió la oreja, mi papá me rompió el resto de la cara, pero mi mamá con una aguja y mi mamá con ese brazo que tiene Vin Diesel. Y mi mamá, ¿qué edad tenías cuando decidiste? Parce, cuando yo decidí hacerme el primer arito, yo tenía por ahí, póngale usted, 15. Y entonces yo le dije, ay, mamá, y mamá. Bien feo. Sí, y era muy feo. Y todavía, y todavía. Y mi mamá siempre fue la comprensiva. A mi papá no le podíamos decir. Entonces mi mamá se hacía el 7 en esa época. ¿Te hacía? ¿Te hacías de la rata? No, ya tiene el cocio. Se hace queratina, más bella. Y entonces mi mamá en ese momento me dijo, a mí me asustó, niño. Yo le haría ese huequito, niño, pues usted sabe que aquí el patrón es su papá, huevo. Y yo, mamá, mi papá no tiene que enterar, mamá. No, si usted me promete que no se deja ver ese hueco, yo le hago el hueco, niño. Pero solo porque usted me cae bien, goñote. Y mi mamá cogió un hueputa hielo, un hielo de la nevera, me lo ha puesto aquí, hueputa hielo. Ok, pero con las técnicas pro, que son medir, un puntico con marcador pa calcular. No, niño, se sabe que no, niño. Aquí si no tenemos esa tecnología, niño. A puro cálculo, huevo. Y llega mi mamá y el hito con un hielo y esa oreja entumida. Y coge esa aguja capotre. ¿Y esterilizó la aguja? Esterilizó, vos sos huevo. No se esterilizó el papá así a esterilizar la aguja. Nosotros los pobres, nosotros los criollos esterilizamos una aguja así. Y ese cuero mío duro, marica, y eso ya blanco, así de cartílago. Y, esa, ay, y mi mamá temblando, coñorre. Yo te traspaso porque te traspaso, niño. Parce, así me hice yo el que carnice. ¿Y te quedó sanito o es que eso se incona una gonorrea? Parce, esa es la diferencia, no se infecta, sino que se incona. ¿Cuál es la diferencia entre infectar e inconar? Es lo mismo, solo que inconar huele a culo. Eso coge usted y se huele como ese olor. Ay, sí, los huequitos de la oreja huelen. Huele. O sea, inconado es que huele a culo. No, mentira, lo mismo. Porque si huele a culo, yo tengo el chimbo inconado hace un par de... Ay, no. Uno de los que tienen areticos saben que por más que uno sea aseado, eso es el huequito, coge olor maluquito, como pecueca en las orejas. Y es como una flodicia. Cuenten el parchecito de ustedes dos. ¿Cuál parchecito? Sí, háganse las manzones en mi casa. Es que guama, guama. Guama, guama. Ay, parce, qué chimba. Sigue. Bueno, mis perros, ¿cómo están? Mis disruptivos, los locos de la manada. Bueno, mi gente, yo digo que un perro criollo se reconoce porque en el carro debe de llevar un copado por si raya otro carro. Eso es infalible. Un saludo. El copado, güey. Copado, güey. ¿Quién no sabe qué es copado acá? Algunas personas no saben qué es copado. Ese término no es muy rolo. En Estados Unidos le dicen copound. Copound. ¿Así? ¿En serio? Aquí le decimos, es como shotgun, changón. Es como allá que dicen round overall, point. Overall. Allá dicen round point. Aquí le dicen romboy. El copado viene de ahí. Sí, copado, para los que no saben, es un producto para las latas de los vehículos, que eso es mágico porque usted se choca y usted le echa de eso y eso queda melo, weón. El arrugado de una se infla. Hay gente que exagera. Por ejemplo, el chofer de Freddy Rincón se chocó. ¡Taque, gonorrea! No, eso sale con copa. Lo toca editar, lo gonorrea. ¡Fuera! ¡Que se vaya! No, ¡fuera! Voy. Hasta Freddy Rincón me ama, huevón. Siguiente. Un saludo a todos los marihuaneros de la manada. Ay. Un criollo se reconoce porque todo el día está apagando luces y alegando porque las dejan prendidas. Claro, sí. Dices que los papás por genética son muy ahorradores. No, los no, papás no, no el todo que pague el mundo. Los papás son más ahorradores. El que paga el recibo es el que va pagando. No, eso es una cosa de los papás. Los papás son ahorradores. Por ejemplo, mi papá metía una botella llena de agua en el sanitario para que al vaciar gastara menos agua. Sí. Normal. ¿Y el suyo que ahorraba mucho qué? Ahorraba, no ahorró la alimentación mía como 18 años. No. El mejor papá del mundo. Y que gonorrea con Don Tortugo. Y con Tortugo. Él está aquí, marica. Busquen una caparazón.
Ya muy tarde se escondió en la caparazón. Él se escondió porque él es un tortugo ninja. Parce, apagar los focos. Mi papá, en esa época andaba y iba por la casa y era bravo mi papá. Jason, Jason, me decía él, de cariño. ¿De cariño? Sí. O sea, papá, te puso Jedinson, sí, pero te decía Jason. Jason, Jason. 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 ¿Qué pasa, papá? Que no deje los focos prendidos. Pero acá no hay focos, papá, son velas, papá. Perdón. Solo vela, hey, yo tengo una duda, hombre, ahorita yo tengo que contabas. Otra. Sí, va. Ahora que contabas lo de la forma tan arcaica en la que tu mamá te abrió los huequitos de las orejas. ¿De qué forma te puedo leer el hueco? No, ese no. No, una pregunta de verdad. ¿De qué manera tu papá te quitaba los dientes que estaban flojitos? ¿A los dientes flojitos? Porque yo me imagino que te amarraba una pita y la otra punta a la correa, te daba un correazo y en el jalón, taque con correa. No, 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 él era el que se los aflojaba. O le amarraba una pita, le ponía el otro lado de la pita un tobillo a la mamá y empezaba con un pastel de pollo así. Uy, qué piro. Ah, sí, que tortugo viejo y que caparazón y que ti. Insultó a cuatro integrantes a de toda la. A cinco, porque. Insultó hasta la pita, weón. Por mentiras, te puedo dar un abrazo. A usted le faltó mucho cariño y yo aquí dándole más maltrato, weón. Lo perdono solamente porque lo quiero mucho. Yo tengo otra duda. ¿Cuál? ¿Qué duda tiene? No, no. Pero es verdad, pero no, no es para hacer chistecitos. ¿Cuál, cuál? ¿Vos le tenías miedo a tu papá hablando? No. Yo le tenía pavor, que era diferente. Pero no. En serio, él decía, llamaba a tu nombre y vos decías, ¿mm? Ah, no, sí, claro. Sí. ¡Jason! Automáticamente yo. No, mentiras. No, ¿sabe qué? No, mi papá era una chimba. Vea, parce, ahorita que estábamos hablando de barrio, y estoy contando que fue a ese barrio, parce. Lo que pasa es que aquí hay un parcerito, Popular 2, mi niño, ahí bajando por la isla, vivía yo en esa empinada, papi. Una vez, me acuerdo yo... ¿Es la isla como una discoteca? Uno, un barrio. Ah, bueno. Popular 2 tiene una calle así que es empinada, esa hijo de puta. Yo les he dicho que uno sale a mirar la luna llena de para abajo, así. Sí. Muy empinado, weón. Y salí, y llegando así abajo, por donde se me robaron las vitaminas del carro, sí, de rodillos, sí, de papá, sí, yo... Fueron a parar a la isla. Allá en la isla, una vez estábamos en el andén, pues sentado con mis hermanitos jugando. Nea, ¿sabe qué? Mataron a uno del combo. A uno de los muchachos del combo. Lo mataron, para. El combo de las estrellas. No. De los de la vuelta, pues. De los de la vuelta. Sí, de los duros. De los apaes. De los apaes. Y entonces mataron a uno. Y claro, cuando van pasando ese combo, mijo, con cajón al hombro, mijo, y con, ay, botella de guaro, nea, garrafa. Eso es muy peliculero, güey. Uy, parce, eso, uno le cuenta a esta gente de Suiza, no pueden creer esta mierda, güey. Creen que eso es fantasía. Parce, y el combo, coño, re amarillo. A tu mamá. Ah, güey. Qué tiro. Amor, pero aquí... Bueno, yo tengo muy buena memoria auditiva, weón. Hiciste. Antes yo cambié el tono, pues. ¿Cómo te fuiste a amar, hermanito? ¿Cómo te fuiste a amar, hermanito? Parce, y todas las gonorrastas. Y parce, uno de ellos, como el líder del combo, ya el hijo de puta, adelante, haciendo disparos al aire, gonorrea. Ay, yo con mi hermanito sentado así mirando. El... ¡Ta, ta, ta! ¡Ay, con revólver o con pistola? Pues. ¿Por qué es relevante eso para la historia? No pasa, eso no es lo mismo, tan, pues, peligro. No, eso no es lo mismo. No, no, la pistola es como un revólver, pero en forma de pistola. Y la pistola es como una pistola, pero en forma de revólver. ¿Cuál es la diferencia entre una pistola y un revólver, pues? ¿Cómo así? Pues eso es lo mismo. Claro. No, vea, vea, la pistola es la que es cuadradita. El revólver es el que tiene un tambor. Y el changón es el que tiene. Pero qué diferencia. Pero si el tamborcito giratorio es de revólver. Y la que tiene un proveedorcito que se le mete debajo. Una... Yo no vi ninguno con tambor. Que se iban a poner a hacer música en ese momento. ¿Vos sos marica? ¿Cómo estaban de bravos, huevón? Y el proveedor era uno de ellos, que era el que proveía los balazos. Y pagan las gonorras. Y cargándole el de adelante. ¡Pa! 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 Gonorra. Y uno. Y lo miraban a uno así borracho con el arma, güey. Y uno llore, parcero, llore. Se está todo suelto.
Uno se metía, huevón. Uno que va a buscar unos problemas, huevón. Ay, ¿cómo se fue a ir, cierto, el muchacho? Y lo que me daba risa era que gritaban y decían: ¿cómo te fuiste a ir, manito? No te tocaba, manito, no te tocaba. Claro, no, el pelado que iba en el cajón solo extorsionaba, secuestraba, mataba. No le tocaba. Hacía piques con una sola mano. No, no le tocaba, manito. No le tocaba. Hacía angelito, no le tocaba. Yo me acuerdo, había uno en el combo que tenía una cara de malo. Esos manes eran, son buena gente, con la gente del barrio, todo hay que decirlo. Esos manes con otros eran melos huevones. ¿Pero eran malos? Ah, yo no sé. O sea, de pronto eran suplentes del Medellín. Tema sensible, huevón. No, no eran los de Medellín porque estaban entre copas. A ver, si había uno de los que cargaba el cajón, era Visco, huevón. Ay, gonorrea. Pero Visco, gonorrea, de esos que luego le da la vuelta y vuelve, marica. Donde Loki ya a Visco, huevón, queda con visión 360. Y esa gonorrea cargando el cajón así. Y el otro adelante, con el. ¡Pa, pa, pa! Y yo apenas pensaba, y yo, ay, no, que el Visco no vaya a hacer disparos al aire, gonorrea. Mata, pues hay 5 vecinas, mano. Vuelve a matar, no, al muerto, man. Ay, no. Hasta el muerto levanta, no, el Visco, la chica. Ay, marica, es que. Eso era. Eso sí es barrio, mi eso papá. Eso sí es barrio. La violencia en los barrios es una cosa muy hueputa, weón. Yo acepto que no viví así muy crudamente la violencia del barrio. Es que eso no es algo de lo que uno se sienta orgulloso. No, no, cero, cero. Pero orgulloso. Es la realidad que nos toca vivir a muchos que nos criamos en barrios. Y eso no se puede, el sol no se puede tapar con un dedo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que hay gente que mira desde lejos y cree que eso es fantasía. Esa es la realidad, mi Es la realidad. Y le digo, yo no viví la violencia muy crudamente, pero sí hubo un hecho que me marcó. Y es que yo andaba con un peladito en cicla, con un amiguito mío, era muy amiguito en esa época. Y resulta que dos chirretes desde una esquina nos llaman. Y nosotros vamos, sí, en la bicicleta. Ey, chingas, necesito que le lleven ese papelito a tal persona por allí. Ay, no. Y a mí me dio miedo porque mis papás me mantenían muy alerta, como que ante cualquiera de esas cosas, abras. Entonces yo me abrí y el amiguito mío sí fue a hacer el mandado. Normal, tan. Yo me fui a acostar al otro día que habían matado al parcerito, weón. Lo habían matado solo por hacer ese mandado. Eso fue un drama terrible en todo el barrio. En y mi después casa. Los otros, no te tocaban. Eso fue un drama terrible en el barrio y sobre todo en mi casa, porque se dieron cuenta que yo estaba con él. Entonces mi mamá diciéndome, mi hijo, si ve, uno no puede ir a andar por ahí haciéndole mandados a la gente, a lo que le puede pasar. Eso es una lección para usted, ya sabe. Bueno, mamá. Al otro día mi mamá, mi hijo, vaya por la leche. Y yo, no, la chimba para que me maten más. Qué loca. Vaya, entreme la ropa del patio. Yo, no, la chimba, más está muy caliente, me matan más. Julio, yo le hice una cosa, yo fui tan feliz en el Popular 2, parce. Sí, 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 yo es recuerdo que la infancia en barrio popular es una chimba. Y eso que yo no me crié en Niquía, Camacol, y no cambio mi infancia por ninguna otra. Qué chimba. Qué chimba. Pues también te Niquía. ¿Vos creciste en Niquía? A 45. ¿Y cuándo te volviste a encoger? Uy, es Bendita, que nano y huevo. El amiguito. Solo amor para el chiquitín. Ay, parce, ¿sabe dónde sí sentí el rigor yo? Donde dije, ay, goñorrea, me faltó calle. ¿Sabe dónde me faltó calle a mí? ¿Dónde? Yo vivía en Robledo. Cuando llegamos desplazados de Dabeiba, en Robledo. Ay, usted es el que me recuerda siempre, Kennedy. Miramar, entre Miramar y Kennedy. Exacto. En siete esquinas. Ese era Miramar, porque el Visco del Popular 2 mira mal. Ahora sí, ¿sabes qué? Y ay, parce, apenas de Visco me esté viendo, güey. Ah, bueno, viene a matarme a mí y mata a la guama. Bueno, rea, con que muy gozón, hijo de puta, ¡pum! ¡Qué chimba! Parce, y una vez una tía que trabajaba, ella hacía los oficios varios, o sea, lo mal llamado sirvienta en esa época. Pero se le dice, señora, de los servicios. ¿Estás pidiendo permiso para decir? No, ese, que me recuerde cómo le dice usted a la suya. Pues. Le dice tía. ¿Cómo se le llama de manera correcta? Señora, ¿qué ayuda? Empleada doméstica, por ejemplo. Empleada doméstica. Soy la. Bueno, mi tía, que era una empleada doméstica los fines de semana, en semana, si era una sirviente. Ella, mi tía. Y los patrones le regalaron una gorra de BMW. Man. Una gorra de BMW. Que tener gorra de BMW y no tener BMW es muy paila, güey. Sí. Eso es muy paila, güey. Era el loguito de BMW. Ay, yo más feliz, marica. Yo era lo más costoso que había tenido en la vida, man. Yo con mi gorra, y me dice mi papá, Jameson.
Ay, gonorrea. Yo, sí, papá. ¿Qué pasaba? Vea, no se meta por el barrio de allá. Es que cucho es cucho, sabio. No se meta por el barrio de allá al frente, de allá, que eso está caliente. Entonces, trabaje de acá para acá, porque yo vendía en una chacita, vendía dulces. El papá le dijo, es que no se meta donde le puedan hacer daño. Y no volvió a la casa. Y yo con mi chaza llena, que cofiela y que manzanitas, que cigarrillo. Que chupercoco. Chupercoco, chicle maní caramelo, que los Boston Light, los cigarrillos Boston Light en esa época. Era la única chaza de Medellín que no vendía vareta, huevo. Ahora yo con mi chacita, huevo. Sí. Y entonces mi papá me decía, no se meta en ese barrio, que eso es peligroso. Ay, de allá para acá. Y yo me creía muy varoncito. Ah, relájese, para que yo se mañana la soña. Yo controlo. Y un día, marica, ¿cómo es que me meto a ese hijo de puta barrio? Ay, no. Y voy con mi gorra BMW y mi chaza. Yo me creía una chimba, huevo. ¿Qué tal que tuvieras una gorra de Pulsar, huevo? Uf. ¿Una gorra de Pulsar? De Dominar, huevo. Eso sería una hermosura, huevo. De Boxer, huevo. Pero yo, ¿qué hago si mi tía me regaló una de las otras? Me regaló una de esas. Qué gonorrea BMW. Donde hubieran regalado una de nuestro patrocinador Pulso, no, yo estaría bien. No, es que es más, yo ni quiero hablar de BMW. La rabia que les tengo yo les de... Mario, yo con mi gorrita, mano, y con mi chasita, yo feliz, yo chicle maní caramelo, chicle maní caramelo. Y hoy soy ya, humano. Con areticas, ahí ya tenías areticas. No, después que me hice la areticas. Y yo, ay, chicle maní caramelo, relajadito, parce. Sollao con mi gorra, con gorra, no me cambiaba por nadie. Cuando siento es un calvazo el hijo de puta catra. Un cambialuces, se llama cambialuces. Eso era el bisco que estaba matando una mosca. Dios te. Ay, parda, es que han pasado dos gonorreitas en una bicicleta y me han robado la hijueputa gorra, güey. Pasaron en una bicicleta toda en ese ting y por detrás así, ¡pa! Y yo solo sentí así, ¡pa! Y eso volaron así, cofiela, y para un lado y super cocos para el otro. Yo como que reaccioné al ratico y yo, ¿qué pasa? Pegaron una reseteada, güey, en el Windows. Cambia luces, es que se llama cambia luces, un calvado sí. Acá atrás. Qué gonorrea, y volteo yo a reaccionar. Mi guaya. Mi gorra. Ya dos gonorreas en la bicicleta. Rigo y Nairo en la bicicleta gonorrea. Y yo no pensé, mi gorra. Mi gorra. Muchacho, que de pronto se por error cogió mi gorra. La gorra es mía. Si en esa pasa el ratico me vuelvo, yo todo humillado con las palabras de mi papá, no se meta de barrio. Y asustado por la pela que se ve. Claro, porque de pronto mi papá me pegaba. Y yo, no, marica. Y cuando llegó. Yo hubiera dicho, papá, estoy orgulloso de su hijo que botó la cachucha. Cuando llegan unos tombos, weón, la cara del tombo, cuando yo lo paro y le digo, señor, por favor, ayúdame, me acaban de robar, por favor. Tengo la cara de ese piro grabada todavía en la mente. La cara que se le gusta cuando me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le robaron? Y yo, me acaban de robar mi BMW. Y de tombo, ¡boy, güey! Yo te lo juro. ¡Qué pecado, qué man! Yo no me acuerdo cómo me llamaba de barrio arriba, man. ¡Ay, güey! ¿Oíste? Nosotros, bueno, un día me llamó una amiguita y me dice, es que, Julián, voy a bajar a Medellín. A ustedes de VIP les hago una explicación. Los que nos criamos en barrios populares, Popular 2, Robledo, Miramar, Yoniquía, cuando salimos del barrio, le decimos bajar a Medellín. O los de General, que ahora van a decir, vamos a bajar a Medellín. Y me dices que voy a bajar a Medellín, nos vemos, una amiga, salimos, parchamos esa tardecita, no sé qué, cuando yo tenía una motico. ¿Qué marca? Pulsar 180, ay, esa, parola, ay, redonda, sea, parola una redonda. Una Pulsar. Y apuesto que la pagaste por Neki, güey. Nos fuimos a tomar unas ¿Y qué casco huevo. Tenías? ¿Y tenías un casco de qué marca? Un Shaft, güey. De Hindu casco. El mejor de todo, güey, certificado, güey. Y esa moto volaba más que Ultra Air. Ah, no, esa mierda ya. Siga. Marica, no, se lo juro, sí tenía una Pulsar 180, farola redonda. Y un Shaft, sí. Y un Shaft. Obligado, que sí, otro pues. Que otro casco en Medellín. Que donde Colombia, yo tenga un casco chaf sobre la gorra, a mí no me roban la gorra. Y entonces. Marica, y llega, y este me dice, no, que no sé qué, parchamos toda la tarde. Y me dice, ay, llévame a la casa. Y yo, no, mi amor. Usted sabe que es su barrio maluquito. Y es que,
qué falta de calle. Y yo, no, no, lo que pasa es que en los barrios todos sabemos que hay ciertos códigos, que si uno no es de ese barrio, si uno no pilotea. Sí, como da de rabia que una dama le diga a uno que le falta calle, güey. ¿Por qué? Okay. Yo una vez salí con una montañera. ¿Qué vamos para la jinca? A ver, mi mamá le mata gallina. Yo, no, mollo, pa, no. A usted le falta rastrojo. No, entonces quédese sin conocer el pueblo del padre Marianito. Salió y se va. Mentira. El padre Marianito, weón. Eso es tan lejos que va a llegar el padre Mariadito. Yo soy un loquito, weón. Y en diciembre matan al padre Marranito. Ay, esa coña, gracias, gracias. Allá le gustó. Ay, porque Marica. Es VIP y está haciendo el chiste un gomelo VIP. Y entonces, marica, entonces, ah, llame a la casa, no sé qué. Y yo, no, no, la verdad, no, ay, que no sé qué, que te falta calle, que qué gallina. Y yo, no, lo que pasa es que tan. Y me convenció y nos vamos para arriba y empiece a subir. Y esa pulsar suba. Hágale, güey. Anda. A la gente que nos ve en todo el planeta, porque esto, gracias a Dios, lo ven en todo el planeta. Nuestros barrios, por lo menos acá en Medellín, son lomas. Esto está la tacita de plata, le llamaban a Medellín. Loma, para donde usted, para donde mires, tienes que subir. Alcolíricos. Es correcto. Ve, no había analizado esa analogía de tacita, porque. Claro, tacita. Claro, claro. 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 Tacita. Ay, tacita, claro. Está gonorrea. Bocadillo. Listo, en parce, la subí, tín, íbamos subiendo y yo todo psicoseadito con el tema. Yo, marica, no debía haber subido por acá. Maluquita la situación. Cuando preciso, vamos volteando en una Y. Pa, 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 pa. Ay, gonorrea. Ay, marica. Un visco. Reaccioné de una. Puse el gato de la moto y me tiro al piso y por la zanja. Ay, gonorrea. Y eso ahí me pasea. Arrastraste por la zanja. Arrastraste. Yo ahí, y ya iba por ahí media cuadra y digo, uy, la parcerita la he tirado. Y miro para atrás. ¡Uah! Y miro alrededor, era pólvora, man. Ay, no. Ay, no, ay, no, mano. Yo había sentido mojadito en la calle y yo, me dieron. Un charco, un charquito. Marica, un charquito y yo, me dieron. Qué falta de calle. Era pólvora y todo el mundo. Y ella dice, ¿qué? Ah, qué loco. Y yo, loca, no me ves arrastrándome como Rambo. Qué marica, qué maluco, weón. Que yo, en medio de todo, yo decía, es que me falta calle yuntándome la weón. Que Juli si es weón, es que arrastrándose. Sabía que él podía pasar así, vea. Y las balas no le dan, no mentira, no va a molestar más con ellos. De pronto me encojo. Parce, imagínate que yo cuando estaba en el Pascual Bravo, me decían el Pascual Bravo, ¿quién conoce el colegio Pascual Bravo? Usted, ¿quién ha estudiado en el Pascual Bravo? ¿Quién estudió en el Pascual Bravo? ¿Alguien estudia en el Pascual Bravo? ¿Llegaron a tirar piedra en el Pascual Bravo? ¿Ustedes son del Pascual? Colegio Bravo. Colegio por excelencia más tira piedra de Medellín, güey. Juanma, no estoy de acuerdo. Revolucionario. Con que estigmatice. No, estoy, no, estoy, no estigmatice, no que es... los estigmas son para el Señor Jesucristo. ¿Yo qué dije? No entiendo. No son estigmas. Es que no, no, no. ¿Usted por qué, ¿y usted por qué estigmatiza el hermoso acto de tirar piedra? No. Ah, te parece muy lindo. ¡Que viva la revolución! Así era yo, marica, así era yo en el Pascual Bravo. Yo era un revolucionario, pero solo cuando había examen importante al otro día. Yo no había estudiado. Marica, se armaba una revuelta a las hijueputas. Y un día yo tenía un examen muy importante al otro día. Yo no había estudiado nada por estar gamineando. Y entonces iban, ¿qué? ¡Ah! Que salga del closet. Que salga del closet. No. Mor, escribe una notica y me la tira con un papelito abierto. Con una piedra. Dije, pues, entonces apenas allá sea el padre Marianito. Ay, no, 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 no. Donde tiene un avioncito allá. Chapecoense. Ay, no. Ay, no. No, no. Ay, no. Ay, no. Uy, fuera, ahora sí, marica, fuera, fuera, fuera. No, pero ¿por qué? No. Se varó el avión que te llevabas. Oiga. Déjeme contar, pues, gonorrea. No, entonces que estaban planeando una revuelta para el otro día. Yo ni sabía por qué. Yo solo había escuchado el chisme y a mí me interesaba que hubiera revuelta el otro día porque yo no había estudiado para el examen. Entonces yo vi que, yo veía pasar a los capuchos, a los que siempre armaban la vuelta. Y yo, ¿qué? ¿Que iba a la revolución? ¿A qué? ¿Va a tirar piedrita mañana? ¿O qué?
No, no, yo creo que no. Y yo, estas gonorreas, me abandonaron la causa, estas gonorreas. Yo, listo, la voy a armar yo, la voy a armar yo. Y me voy a poner a mis parceritos. Hey, muchachos. ¿Dónde los calanchines? Somos? Los calanchines míos. Yo, ¿qué es lo que somos? ¿Qué iba a la revolución o qué? Miran estas condiciones tan indignas en las que nos tiene el plantel educativo. ¿Cuánto el estudiantado estudiantil sufriendo por culpa de estas gonorreas oligarcas son? Vamos a tirar piedrita mañana. Defíname oligarquía en dos palabras. Oligarquía. ¿Será que la angostura, ya, amor, me va a ayudar? Oligarquía es como la directora del teatro. Y entonces, no, pide pues yo, muchachos, para que peleemos por nuestros derechos, para que nos mejoren nuestras condiciones. Y me dice, ¿cuál es derecho y cuál es condición? Y yo, mañana dice, amén, usted estudió. No, que iba la revolución, hijo de puta. Vamos a tirar piedra. Nos vamos para la principal de la Pilar y Catán. 10 bobos, huevón, sin capucha, sin experiencia de nada. Pusimos unos palos así atravesados, unas piedras, y ahí nos paramos. Revolución. Revolución. ¿Cuántos eran más o menos? Éramos 10. 10, pero parados en la raya. Che Guevara, Camilo Torres. Revolución. Padre Marianito. Yo me disparaba ahí. Ex Tortugo. Qué güey. Oiga, se empieza a armar el tranconcito. ¿Sí o qué? El taco, la presa. Cuando, claro, llega una moto de policías, dos policías. Y yo, ay, muchachos, se armó la cógeme el culo, muchachos. Preparen sus armas, muchachos. Unas bolsitas de leche que teníamos ahí y unas piedras. Cuando se baja el policía, yo, muchachos, tenemos que armar el mierdero más, hijo de puta, porque no haya examen mañana. Se baja el policía y es que, buenas tardes, muchachos. El hijo de puta dice que todo decente, todo dado al diálogo. Ahí está pintado el Estado abandonándolo a uno en los momentos de crisis, man. Es que, muchachos, ¿quién es su líder? Y yo, Osama Bin Laden. Y así agachadito. Qué pato, man. Qué pato. ¿Qué exigen ustedes? Y yo, condiciones más dignas para nuestro plantel educativo y nuestro estudiantado estudiantil. ¿Como cuáles? Y yo, ¿como cuáles qué, maestro? Era hueva yo, man. ¿Como cuáles condiciones? O sea, vos eras el líder. Yo era el líder, huevón. Morían los otros, imagínate. Marica, yo... ¿Ah? Yo buscando pelea, güey. De ahí para atrás una fila de papayosos así. Marica, éramos mera célula guerrillera, gonorrea. Éramos mera célula guerrillera. Ahí detrás teníamos al papá de Luis Díaz encanado y todo, güey. Ay, no. Qué chiste tan mañé. Qué güey. Oiga, yo con nada ganas de pelear tan hijo de putas y el tomboy se quedaba al diálogo, güey. Yo con nada rabia, es que, pero ¿cuáles condiciones? Enumérelas, pues. Y yo, las enumero. Una condición digna para nuestro plantel educativo. Dos condiciones dignas para nuestro educativo. Me dice, no, en serio, venga. Porque es que ustedes, por las buenas no se puede. Yo, entonces, por las malas, gonorrea, ¿cómo fue? Es que no, venga, tranquilo, hablemos. Y me voy yo y me paro. Entonces, usted es el negociador. Y yo soy el negociador. Por esa época era lo de la comunidad del anillo. Entonces me dice, ¿y usted negociador y dando cara? Y yo, ¿y usted policía y dando culo? ¿En qué momento sentiste estar en peligro? Les preguntamos en redes sociales. ¿En qué y momento? Lo que nos dijeron, van a improvisar. Ok, y vamos a cantar todos bien hermosos. Con ese coro que se sienta Medellín. ¿Cómo dice? Dice... Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arriba, arriba. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. @isa_gomez211. Una vez mi papá se quedó dormido mientras manejaba y casi nos vamos a un barranco. Ay, parce. A mí me pasó con mi papi que se durmió en el carro por la época en la que rayé las botas de charro. Mi padre se quedó dormido en el carro y nos dimos en la porra. Nos fuimos a una zanja guama y qué hijo de puta reguero es más amor. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Eso es lo que ladra la gente. Eso. Hola. @zuluagajuan5. Estaba con mi tío marihuanero en el aeropuerto de Hong Kong sin saber qué tenía en la maleta. Ush. A mí una vez eso me pasó, asustado porque no sabía en la maleta que llevaba yo. Me paró un policía y me dijo,
que lleva en la maleta. Y le dije la verdad, no recuerdo que hay al lado de la vareta. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Ustedes duro. Eso es lo que ladra, ladra la gente. Arroba isabela.jiménezg. Me mordió un perro cerca al corazón y casi me mata. Uy, qué miedo. ¿Y habrá peor que un mordisco al lado del corazón? Yo creo que un mordisco de esos que le pegan al cabezón. A lo mejor no nos está dando la verdad completa. Le llama perro al novio y en vez de mordisco fue una chupadita de teta. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arroba isa-maria0210. Cuando casi se hunde una lancha en el río Amazonas. Esa noticia en el periódico no se habría visto bien. Ese reguero de muñecos por un Titanic con Sisben. DiCaprio en el mar, ahogándose con estilo. Y está en el Amazonas con bagres peleando con un bollodrilo. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Vamos. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Los de arriba, los de arriba. Eso. Los de abajo. Todos, todos juntos. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Última. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Yeah. El aplauso para ustedes, maní. ¿Oíste? No. Uy, parce, me acabo de acordar escuchando eso de la de los paracos, parce. En mi pueblito, ahí va Antioquia. Paracos es muy despectivo, güey. Entonces, ¿cómo les decimos? Doctores paramilitares, ¿o qué? Yo es porque me quiero evitar problemas, güey. Es que a mí me gusta mucho vivir, güey. Ah, no, yo también. Yo les digo paracos, es como por joder, pero el que sí los... es como por confianza, ¿sí? Pero el que sí los trata de gonorrea, güey, pues ya en la guapa. No, hombre, no, hombre. Hasta gonorrea. Ay, no. Es verdad. Señor Visco paramilitar. Esas gonorreas van a hacer picar, weón. No, no, no. Marica, no. Yo me imagino donde a mí me piquen, weón, la vergüenza que a mí me va a dar cuando me lleguen a los deditos de los pies. Ay, no. Ay, no, no. Y empieza la guama a zapear a todo el mundo. Ay, no, cancelo esas palabras en el nombre del padre Marianito. Parce, está feo. En Dabeiba había el de la otra. ¿De la otra? ¿De cuál otra? Guerrilla, pues había las dos. O sea, la guerrilla solo se iba porque llegaban los paracos. Y los paracos solo se iban porque llegaban la guerrilla. Y los dos se iban cuando llegaba Don Esaú. Ay, parce. ¿Sabes qué? Yo tengo una historia muy dura, muy triste, pero creo que está. Ustedes son mi familia. Y esto es como una terapia para uno desahogarse, ¿cierto? Catarsis. Para hacer catapis. Catapis. Pero yo tengo una historia muy dura y... Uy, es más dura que chistosa. No, yo no cuento eso. ¿Ah? ¿Dónde? A contar. ¿Dónde la lloré? Yo tengo una historia dura, pero marica. ¿Qué tan que... dura? ¿Qué tan dura? Durísima, huevón. Ay, con, no, venas y, con venas y todo, huevón. Deja que toca a fondo. Ay, papito. Esa que toca como una campanita. Ay, que ya no. Que ya no sigue nada más. Ay. Que llega hasta Costa Rica. Que llega hasta Angostura. Ay, parce. ¿Sabes qué? No, pero es dura. ¿Sabes qué? A veces los grupos armados mataban gentecita. A veces, sí. Los bajaban de la escalera del pueblo, weón. La escalera de la chiva. Que estamos bajaban. Muy dramáticos. Ay, el papá de Rigo, weón. Esto hace parte de la vida. Ay, ay, no, ma. El papá de Rigo que iba y ran, ran, ran. Ay, no, ma. Qué duro, man. ¿Usted sabe quién mató al papá de Rigo? ¿Quién? Yo casar, huevón. No, eso fue muy duro. Y yo me identifico con la vuelta porque, parce, esa es la realidad que vivíamos en pero el pueblo. Pero es que Rigo vivió una historia muy similar a la tuya. Claro, los y dos somos... Y el 85% de este país. Sí, es que vuelvo y le digo, o sea, la realidad no se puede tapar el sol con un dedo, huevón. Parce, ¿sabes qué? Pille pues esta, muchachos. No es para que rían, sino para que vean lo duro que es. A veces, muchachos, coño. ¿Sabes qué? A mi medio, hermana, sí, profesora, baja de Medellín, una hija de mi papá. Baja de mi papá, sí, porque no es de mi mamá.
Solo de mi papá. Ay, no, estoy muy chismoso. Y entonces viene una la hermana escalera. Media, una hermana media. No, no, el único hermano medio es usted, que es. Y Tolu lo lleva así el bracito así. ¿Sabe quién tiene una hermana media? ¿Quién? La hermana Daniela Álvarez. Es medio y dos cuartos, güey. No. Ahí no, por ahí no. No. Por ahí no. ¡Fuera! Sí, por eso es que los desplazan gonorrea. No, y son capaces que me sacan a mí. Güey, puta, usted hace el chiste, me sacan a mí. Me desplazan por tercera vez. Par de mi hermana, güey. Llega mi mamá, mi hermana asustada de nosotros. Dice, papá, acaban de bajar de la escalera y mataron a fulanito. Dijo el nombre del apellido. Yo ahí en la sala escuchando. Güey. Ay, como cantaba merengue, bueno. Guayando. Ya, perdón, amor. Perdón. Amor, esto no es pa' humor, ya, es huevo. No, perdón. Amor, lo que estoy contando no es pa' humor, güey. Sí, marica, sí. Podemos hacer una pausa dentro de toda esta tonelada de humor y decir algo serio. Mire lo que va a hacer. No, pues tampoco. Piro y huevo. No, solo les pido que respeten el dolor de esta historia. Listo. Hermana, bajaron de la escalera a fulanito, nombre, apellido. Julio, usted no, gonorrea. Mores, usted no. Cambie fulanito por otra cosa. Ah, listo. Mataron al chombo. A DJ Nelson y Alberto Style. Gonorrea, es una de mis historias más duras. Mor, perdón. Estamos hablando de la muerte de una persona. Ya. Van para el infierno todos, hijos. Bueno, el caso es que baja mi hermana de la escalera, llega a la casa y dice, ay, papá, bajaron a un señor y lo mataron delante de todos, lo mataron. Cuando dicen el nombre y el apellido, mi mamá, ¡ah! El esposo de la profe de Loki. Era el esposo de mi profesora de primaria. Y mire, pues, lo hijo de puta que es la vida con un niño en este país. El esposo de tu profe era fulanito. Uy, Juli, gonorrea, no. No, Juli, no, gonorrea, no. Juli, váyase. Sino que con razón usted baila así, güey. No, señor. Uy, gonorrea, no, ustedes son imposibles. No, amor. Ustedes van para el infierno y en Angostura no caben todos. Uy, parce, ni yo que soy tan chistín, concibo meterle humor a esto. No, ya, dejemos así, Juli. Terminemos, por favor. Mataron a fulanito, nombre y apellido. No. Ay, mierda, mataron a un señor. Nombre y apellido, Peranito. Debe haber un reggaetonero que llame Peranito, güey. No lo hay. Se lo juro que sí. Mataron a tal señor, nombre y apellido, pum. Yo en la sala, escuchando a mis papás. Y mi mamá, ¡ah! Ese señor, que no es fulanito, es un señor. Peranito. Es el esposo de la profe de Loki. Loki, corra hasta el colegio y dele la noticia a su profe. Hágame el hijo de puta a favor. O sea, no podía ir mi mamá, no podía ir mi papá, no podía ir mi hermana. Tenía que ser yo. ¿Yo qué digo, ma? Vaya, dígale a su profesora lo que acaba de pasar, que parece que pueden haber asesinado al esposo de ella. Parece, o sea, como un chisme, güey. Marica, pues, en ese momento no había noticiero RCN ni Caracol allá para confirmar. Para del colegio en la montaña del frente. Loquillito. Creo que le mataron al esposo. Yo con horario planeando cómo voy a decir esto. Y vuelvo y digo, no concibo humor en esta historia. Por lo menos no yo, porque es una historia dolorosa para mí. Llegar hasta el colegio, marica, jugado en sudor. Llego a contarle a la profe, marica. Y está la profe ya acompañada de otras profesoras llorando. Ya le habían contado la noticia, marica. Ya alguien le había contado la noticia. Y cuando llego yo así, entro a ese salón,
me miran como todas y la profe llorando, marico. Uy, parce, más, se me quiebra la voz de recordar eso. Me acuerdo que la profe volteaba y mira, y yo, lo único que se me ocurrió decir fue: ¡profe, está vivo! Marica, yo no iba a perder la corrida hasta allá, weón. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Yo me voy! ¡Se es una gorra! ¡Ay, parce! ¡Ay, qué tiro, man! ¡Yo me confundí! ¡Ay, no! Sí, al menos un chistecito había que hacer después de la corrida tan hijo de puta. ¿Cómo está? Vamos a saludar a la gente de las carteleras. ¿Dónde está la gente de las carteleras? Poneme a trobar con el chimbo de Juli, dice allá. ¿Qué dice la suya, amor? ¿Qué dice? Saquen a esta criolla a trobar. Saquen a esta criolla a trobar. Michelle, ¿qué dice? Vine de Costa Rica por tierra y me secuestró un Uber. La amarilla de allá, a ver, dice. Poneme a trobar. Mis perros, siempre conectada con la cita. Marica, ¿cuál es desde acá? Poneme a trobar con el chimbo de Juli. Perros. ¿Quién criollos quiere venir a ganarse un regalo esta noche antes de que nos vamos, mi gente? Loki, me deja contarles cuál va a ser el premio del que gane el coach de trova hoy. Por favor, por favor, por favor. Estás muy lindo hoy. Se gana, ojo, escuchen pues para que se animen a trobar. Se ganan una Pulsar 200. ¡Uy, una moto! Escuchen bien. Pulsar 200. RS, que es una reverencia muy bonita de Pulsar. Pulsar RS 200. Cero kilómetros. Un aplauso para Pulsar, que se sienta para uno de nuestros patrocinadores. ¡Qué chimba! Ojo, que tiene una Pulsar. Y adivine con qué se lo vamos a decorar. Yo tengo una Dominar 400. Yo también tengo una moto. Es que no sabe manejar. Si van por la carretera y ven a alguien así en una moto, soy yo. ¿Y entonces? Marica, y ese regalito se lo podemos complementar para que queden. ¿Hay más? ¿Con qué? Imagine que mandamos a hacer con la gente de Shaft unos cascos personalizados de perros. Ay, pibos. Son divinos, marica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tráigalo, tráigalo. Tráelo. Ah, qué chimba de casco. Da esto. A esa belleza de casco personalizado de Chaf. Los mejores cascos de Colombia, de Hindu Cascos, obviamente. Entonces, ahora sí, el ¿quién quiere venir? El que se lo gane, se gana moto con casco. Escoja, escoja, señor. Parcero, ¿cómo se llama usted? Me dicen Kiner. Killer. Kiner. Piner. Tiner. Tiner. Kiner. Kiner. ¿Pero por qué eres artista o qué? ¿Qué haces? Canto. ¿Qué cantas? Música urbana. Ay, no. Parce, tenemos un nombre mejor que Kiner, huevón. Y Kiner. Es Peranito. Uf, Peranito es chido. Ya Fulanito lo usaron, pero Peranito está disponible, huevón. ¿Y cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Listo, Sebas. ¿Y dónde está el otro personaje? Ahí viene, allá. Ese huevo. Teto. Mira cómo le mueven las tetas, ve. Va a haber una discoteca. Kiner, usted ganó hasta la chimba, le digo. No, vamos a ver. ¿Qué más, hombre, ganador? ¿Qué más, mijo? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Víctor Gallego. Víctor Gallego y Kiner se van a enfrentar. El ganador de una moto Pulsar RS 200, 0 kilómetros y un casco Chaf. ¿Listo? Dice así. Va, coja el micrófono. Le voy a ganar al socio, pues viéndole la blusita se está poniendo la ropa que ella bota la hermanita. Él no puede andar en moto porque es de apellido Asprilla, y de pronto en la cadena se le enreda la morcilla. Yo al menos tengo morcilla y no se los debe charro,
que se ve que usted ahí tiene una salchicha de tarro. Puede que sea una salchicha, pero no un cantante vago. Y yo soy más estiludo. Vea el twerking que le hago. Ay, no. Un loquito, huevón. Qué bebida más fumado. Listo, que troen solo si ustedes deciden el ganador. Por una moto a la manada, yo les vengo a trobar contra una salchicha salada. Yo en la moto voy a andar. Usted aquí no me va a tramar, que recuerde que es apellido Asprilla, que con esas rastas que tiene va y se come la prima de mía. Ay, no. Ay, no. Este man mejor que se siente, que se siente en esta silla, o mejor que venga y se siente en este chimbo que me llega hasta la rodilla. ¿Ya tienen ganador o sí, no? Sí, está clarísimo. Ya tenemos nalga, paja, moto, paja, pulsar 200. Quiero que le den, me recuerdan su nombre, muchacho. ¿Nombre? Víctor, Víctor Gallego. Víctor. De Guarney. Kinner. Un aplauso fuerte para Víctor. Por una moto Pulsar 200 RS. Un aplauso para Kinner. El ganador es Kinner de una moto Pulsar RS 200 0 kilómetros. Mi papá, qué chimba, me alegra, hermano. Era tu sueño, me parece maravilloso. Háblame, Kinner, de este la casquito. Buena, Víctor, manito. Gracias por venir. Vení, ¿no tenés una camisetica? Démosle un premiecito a Víctor. Qué hijo de puta, casco, talla, no. Man. Mira eso, mira eso. Ah, un aplauso sáquela, para Shaq. Muéstrala, muéstrala, muéstrala. Qué chimba, man. Y un aplauso para Kinner y para Víctor. Gracias, muchachos. Ahí tiene su camiseta, parce. Gracias, Pulsar. Gracias, Shaft. Gracias, Neki. Gracias a todos los que están haciendo esto posible. Guau, guau, guau. Dice guau, guau, guau. Mis perros. Guau, guau, guau. Dice guau, guau, guau. Mis criollas. Guau, guau, guau. Dice guau, guau, guau. Medellín. Guau, guau, guau. Dice guau, guau, guau. Se les ama, medallo. Va, JP cumplió años esta semana. Vamos a cantarle cumpleaños en el Metropolitano, donde me lo cantaron a mí. Dice: cumpleaños feliz. Y esta torta humilde que te traemos, tan huevón. Gracias, gracias, me hallo, ya estamos. No, 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 mentiras que sí, mentiras que sí. Mira. Mentiras que sí, Karen. Trácala, trácala.